¿Qué pasa, gente de YouTube? ¿Cómo estamos? Aquí en un nuevo vídeo en el que ya, como sabéis, estoy aquí arriba del todo. ¿Y qué significa eso? Que estamos en una ocasión especial. ¿Y qué significa eso? Bueno, que tengo 3.000 suscriptores, ya lo habéis leído en el título, sí. Pues bueno, ya hemos llegado a los 3.000 suscriptores, la verdad, y muchísimas gracias a todos vosotros. Estamos creciendo rapidísimo. O sea, estos 3.000 suscriptores lo he conseguido en nada, en nada. Es que yo pensé que iba a salir del verano con 2.000 y ya, y los 3.000 iban para diciembre, pero no, es que en nada, es que lo he conseguido en un mes. Oh, tío, ha sido guau. Y bueno, pues es que en todo el verano he conseguido ya 2.000 suscriptores y ha sido muy rápido, tío. Mis vídeos están siendo muy apoyados y solo quería deciros a todos que muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias por todo el apoyo que me dais todos los días, por vuestras visitas, por vuestros likes. Y hasta, yo seguiré subiendo el contenido que más os guste. Y bueno, pues, ¿qué tengo pensado hacer para este directo? Pues, mira, no gran cosa. Me ahorré como unos sobres. Me ahorré unos sobrecillos. A ver si puedo bajar de aquí. No, no puedo bajar de aquí, creo. No, no puedo bajar. Pues entonces voy a dar la distorsión a casa. Espérate. Aquí. Me ahorré como 12 sobres, creo, del ayuntamiento. A ver. Aquí 12 sobres, ¿vale? Creo que sí son 12, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sí. Son 4 amarillos, 4 azules y 4 rojos, ¿vale? Son todos los sobres que he ganado con los eventos del verano. Hombre, son pocos, ya sé que son pocos sobres. Pues porque este verano no he podido jugar a todos los eventos. Creo que me he saltado dos. Y porque al principio, los primeros eventos, esos sobres ya los abrí, ¿vale? Así que, pues, los que solo he podido recolectar 12, ¿vale? Así que os voy a abrir los 12, ¿no? A ver qué toca. Y por cierto, luego también, si no me toca nada especial en los sobres ni nada, creo que seguiré abriendo un sobre de 35.000 para ver si me puede tocar el último y el único personaje que me queda, que sería el Maíz Comando. Yo ya tengo todos los zombies, prácticamente, o sea, sí, tengo ya todos los zombies, tengo, sí, cerebros tóxicos. Ya tengo prácticamente todos los zombies y de plantas también, tengo todas las legendarias y todas las especiales, bueno, excepto la carnívoro unicornio, pero eso no cuenta. Y me falta el Maíz Comando, que ahora mismo está, lo están poniendo exhibición de héroes. Y bueno, voy a abrirlo con el Maíz Comando, ¿vale? Porque la verdad es que este personaje es el que con el que me hice mi mayor número de kills en una partida de absorción, ¿vale? Adivinas cuál es, ¿vale? Y luego lo digo en el próximo vídeo, si es que me acuerdo. Y bueno, vamos a abrirlo. Primero voy a abrir los amarillos, luego los azules y por último los rojos, ¿vale? 250.000 monedas, empezamos aquí fuerte, Vale, conjunto para llevar. Mira, galleta de la suerte, qué guapo. Otro coge amarillo. Conjunto fanático de la naturaleza, vale, eso no está mal. Ahí está. Joder, los legendarios, sí. Es que los cofres con monedas legendarias son los de la comunidad, vale, de comunidad. Este es de portal, este es de portal. De portal, comunidad, comunidad y portal, vale. Vamos por las azules. A ver, cuidado. Uy, qué chulo, tío. Cuidado con el perro. A ver este. ¡Ah, no! Ya había perseguido el de rojo. Bueno, Box Smart. Uy, qué guapo, tío. Bueno, me he saltado el protocolo y sin querer he abierto uno rojo, ya que nos quedan tres, ¿vale? Pero bueno, igual, voy a abrir las azules. Conjunto de Detective Z y conjunto de ecologista. Están chulos, están chulos. Y otro azul. Casco percha. Pues mola, mola. Y este último azul ya. Estas dos cosas que no me gustan tanto. Y ya tendríamos portal misterioso, portal y comunidad. El último que voy a abrir es el de comunidad, ¿vale? Primero voy a ir con los portales. Vale. Uy, este está guapo, este me encanta. Cristales morados, tío. Y ahí tenemos un gesto. Ah, dos gestos, perfecto. Y ahora queda el del portal este. Y por último sería el de comunidad, que tendría, oh, dos gestos. Va, perfecto, tendría un artículo legendario. Puede ser cualquier cosa. Va, chavales.
Ah, bueno, 500.000 monedas. Ostras, pues mira, he pasado de tener 1 millón de monedas a tener 2 millones de monedas, tío. Guau, chaval. Vale, no he conseguido este personaje, pero mira qué de monedas, chaval. O sea, he subido, he multiplicado por 2 mi cantidad, tío. Y como había dicho, esto de. A ver, este sube contra una mazorca raro, súper raro. Ah, vale, no me da la mazorca comando, pero bueno. Este sobre que tengo en pantalla, el sobre de maravilloso de la grandeza, que vale solo 35.000, tiene la posibilidad de que te salga un personaje legendario. No lo pone en la descripción, pero te puede salir, ¿vale? Y voy a abrir unos cuantos de estos, a ver si me toca la mazorca comando. ¿Vale? Luego también lo bueno, este es mi sobre favorito, porque luego también, aparte de tener la probabilidad de un legendario, te da cosas muy útiles. Aquí, está muy bien, la verdad. Claro, pero es que también te puede tocar un artículo, ¿no? ¡Oh! ¿Eso es un gesto? Hopak hambriento. Es un gesto súper raro, tío. Ahora lo voy a ver. Uf, un peda. ¡Guau! ¡Wow! Mira qué estilo de arma tan guapo. Y este, verde recargado, tío. Luego los estilos de arma me encantan, tío. Le da más swag a tu zombie. A ver. Ah, ese. Estilos. Ya me he quedado con 2 millones justo. Voy a bajar a 1 millón de nuevo. Solo es que yo quiero la legendaria, tío. La última legendaria ya. Antes de conseguir el. Antes de tener el Garden Warfare 3. Bueno, el Battle for Nightboard. Bye. Bye. Bueno, no me están dando nada. No me están dando la legendaria. Pero me están dando unos diseños de armas muy buenos. Y disfraces, la verdad, bastante chidos. Vale, voy un momento a cambiarme a zombie. Porque voy a ver los nuevos gestos que he ganado. Que son súper raros. A ver. Vamos con la cabra. A ver, veamos. Para el pirata. No. Le he dado aquí en vez del cuadrado. A ver. Para el pirata. Apariencia no. Gestos. Es este. A ver. ¡Hala, qué chulo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, tío! Es como el baile ruso, tío. Está en la leche. ¡Dios! ¡Qué guapo! ¡Dios! ¡Qué guapada, tío! Este no es, ¿no? Ah, sí, míralo. Dios, qué guapo. Vale, ok. Ese es un gesto y ahora me ha tocado otro para el zombidito. Vamos ahí con el Yuwoki. A ver, gestos. Ah, bueno, está bien. A ver, el que tengo aquí, bueno, ya me ha puesto el giro, ¿vale? Así que ya está, pues no está mal. Pero a mí el que me ha gustado es este, tío. El del pirata es muy gracioso. Ay, bueno. Ahora solo faltaría que le pusieras una musiquilla o algo, ¿sabes? Pero bueno, me ha tocado aquí buenas cosas, muchos diseños, tal, tal, y muchas monedas, pero las monedas son para gastarlas, así que. Pues nada, tío, hasta conseguir el comando. Uf, yo voy a. Que tío, es mi última plata. No tengo. ¿Sabes? Y la única forma de que me toque es abriendo estos sobres o por el ayuntamiento. Uf, vale. Manda aquí un legendario, pero es una corona, así que no me sirve. Pero bueno, está muy pepina, ¿eh? Está muy bien, está muy bien. Y más gestos. Venga, sigamos. Venga ya, tío, que no cuesta tanto darme. Aquí me han dado algo para el pomelo. ¿Esto qué es, tío? ¿Eso qué es? Piel de dragón. Pero eso es el pomelo de hierro. Será para el pomelo de hierro solo, qué guapo. Dame una legendaria, hombre. Uf, casi. Mira, yo no voy a pasar de 1.500.000. De ahí no paso. Ya, si no me toca nada, pues hasta la próxima. Vale, estoy a punto de acabar. Uf, me ha quedado casi la misma, tío. A ver. Venga ya, tío. Oh, mira, mira, ese. A ver, un momento. Este lo tiene mucha gente, este puesto. A ver. Uy, boca de dragón, bien, perfecto. Uy, ese estilo de arma está guapo. Vale.
Yo de 1.500.000 yo no paso, ¿eh? Yo por ahí no paso. ¡Qué guapo, tío! Electropuerco es... ¡Guau, chaval! ¡Qué guapo! Se me ha encantado, se me ha encantado. Por ahora, lo que más me ha gustado son algunos diseños de armas que me han tocado. Este es para el informático. Ah, vale. Algunos diseños de armas que me han tocado y los gestos, tío. Legendaria, no. Me han dado de nuevo otro. Vale, ya he pasado de 500.000, así que ya. Ya no, ya no más. Vale, pues ya está. Para nada, la avaricia me puede. Voy a abrir uno más, ¿vale? Y. Yo. Vale, este es el último ya. Este es el último. Que verás, soy muy avaricioso. Pues ya está. Ya está. Pues ya está, me he quedado sin legendaria, ¿vale? Ya será para la próxima. Es mi única, es la única planta que me falta, ¿vale? Y la verdad, pues hubiera estado guapo que me hubiera tocado, pero bueno, no te puede tocar siempre, ¿vale? Vamos a ver lo que nos vende Rook, porque no lo he visto en toda la semana. Bueno, sí, está bien. Ok, vamos a ver un poquillo las cosas que me ha tocado. Ah, y por cierto, si seguís en el vídeo y seguís viendo, os tengo que informar de que me he inscrito, bueno, me he como iniciado sesión en una página de EA, ¿vale? Que es la página donde te eligen, o sea, te eligen o te invitan a probar las alfas, ¿vale? Por si hay otra alfa de Plants vs. Zombies Battle for Neighbor Village. Bueno, del nuevo Plants vs. Zombies, ¿vale? La alfa de Plants vs. Zombies ya se acabó, ¿vale? Ya se acabó. Pero puede haber otra, perfectamente. Así que eso es esperar y pues ya os digo yo si la he probado. Está chulo, pero yo me voy a quedar con el... ¿Cuál tenía yo? Este mismo. Aquí tengo la pirueta, no, vale, pero pirueta me la voy a dejar que está guapa. Vale, ok. Había ganado luego otro para carnívora, a ver. ¿Cuál es el nuevo? Aquí. Me lo voy a poner. Bueno, y ya está, pues esto ha sido todo, ¿vale? Y bueno, como he dicho, tengo acceso a... Bueno, me pueden invitar, a lo mejor no, ¿eh? O sea, me pueden invitar a una alfa, ¿vale? Si es que sacan otro alfa de Plants vs. Zombies, del nuevo shooter, ¿vale? Porque es que las alfas son como para hacer pruebas por si los bugs... Por si hay bugs, por si funcionan bien las habilidades. Y se supone, en la última alfa no es que fuera tan bien. Yo creo que había muchos bugs, las habilidades no iban muchas y entonces, pues seguro que se pondrán a arreglarlo y harán otra alfa, ¿vale? Y al hacer otra alfa, pues a lo mejor me invitan y la podré, y a lo mejor la juego y a lo mejor pues podría decir que qué tal, ¿vale? En YouTube, así que estad atentos, ¿vale? Aunque no creo que pase la verdad, porque eso es que la verdad es muy difícil que pase. Y bueno, si queréis intentarlo, pues yo os podría hacer un tutorial. Es muy fácil, la verdad, es meterse una página y inscribirse y firmar un contrato de... Bueno, de algo, ¿vale? Es muy raro, pero bueno. No tienes que dar contraseña ni nada, es solo que inicia sesión y ya está, ¿vale? Y ya está, y ya, pues si hay otra alfa y te invitan, pues chachi, eso lo descargas y lo juegas, ¿vale? Te lo envían por correo, la descargas y la juegas. Yo creo que solo es en PC, porque en Play yo no sé si es que se podría descargar a partir de correo. Pero bueno, yo en los gameplays del alfa yo he visto que algunos jugaban en la Play, y a lo mejor es que sí se puede descargar para Play, ¿sabes? Pero bueno. Hombre, lo que eso sí que no voy a hacer es grabarlo y subirlo a este canal, porque eso sería la verdad muy de cerdos, porque ella no quiere que pase eso, ¿vale? Ella lo que quiere es que pues esto sea confidencial, ¿vale? Y bueno, y ya está, pues yo si lo llego a jugar, yo os diré mi opinión, os diré qué tal, os diré si vale la pena y ya está, ¿vale? No os diré gran cosa, pero bueno, estaos atentos, ¿vale? Y bueno, sin más que decir, hasta la próxima y muchísimas gracias. Por todo este tiempo, por todo este apoyo que me habéis estado dando. A vosotros, a todas las 3.000 personas que me estáis siguiendo y viendo ahora mismo. Hasta la próxima.